Falabella es, sin dudas, uno de los centros de referencia turística de la provincia de La Pampa, nuestro lugar estratégico ubicado entre el río Colorado y la Barda, como me gusta decir a mí. Ya genera un paisaje hermoso, lleno de vida, entre la Barda y el río. Nuestras salinas y una linda posibilidad de incorporarnos en este 2020 con un circuito de la sal en el que ya estamos trabajando junto a la gente de la Secretaría de Turismo y a la gente de la Secretaría de Energía y Minería del Gobierno de la provincia para prepararnos y mostrar no solo el aspecto productivo sino también paisajes muy interesantes. La infraestructura lograda a lo largo de los años con mucho esfuerzo, tanto desde la comuna como con el apoyo permanente del gobierno provincial y también el sacrificio y las ganas de apostar del sector privado, que hoy hacen que la Vela tenga 300 plazas para ofrecer y hospedajes habilitadas y una capacidad de 200 cubiertos en nuestros restaurantes y espacios gastronómicos. A quienes nos visitan, a quienes quieren venir a conocer la Vela, le contamos que son muchas las opciones para disfrutar en nuestra comarca. Los paseos por el río, por nuestros senderos, el trekking, los miradores, como el mirador de la comarca, completamente gratuito. Nuestras opciones de excursiones, como Comelenco, un hermoso paseo en kayak, con varios recorridos y hasta la posibilidad de hacer 2 días de acampe incluido y recorrer más de 80 kilómetros de río. Tenemos cicloturismos, cabalgatas, paseo en sulky, avistaje de ave, nuestro camping municipal con una oferta de recreación muy interesante y completamente renovado. Nuestra fiesta provincial de la Barda, tan convocante y con la participación de artistas locales y otros de gran reconocimiento nacional e internacional.